euros. Una de las primeras campañas fue la de la peseta. Todos los clientes de Narón podían pagar sus compras durante un mes con la antigua moneda. El resultado de esta iniciativa fue sorprendente. Medios de comunicación a nivel nacional se llegaron a hacer eco de esta campaña. Se han puesto a trabajar de manera inmediata y lo primero que han hecho fue una campaña, la verdad es que muy llamativa, que fue Narón y la peseta, en donde 47 comercios de Narón se podía comprar con nuestra antigua moneda. Para los nostálgicos fue importante recordar viejos tiempos. La gente joven, los niños, pudieron ponerse en contacto con esa moneda de la que seguramente oían hablar en casa, pero que no conocían. Y otros, como yo misma, pues pudimos deshacernos de esos restos que todavía teníamos en casa. La Concejalía de Promoción Económica ayuda también a la Asociación de Comerciantes en el diseño de nuevas campañas publicitarias, con el objetivo de fidelizar clientes y darse a conocer entre aquellos que todavía no les han visitado. Estas campañas que hace la Asociación de Comercio vienen a complementar las que ya se llevan a cabo desde el Concello. La primera de ellas fue una campaña de Navidad, que también la recuerdo con especial cariño, porque fue la primera actuación que se hizo desde la concejalía y fue la primera vez que se habló del comercio de Narón y que se tomó conciencia de la importancia del mismo. Vino una segunda campaña de Navidad y desde luego este año pues contaremos con otra campaña que anime al comercio y a los compradores a acercarse al comercio de Narón. Y no podemos olvidarnos de la Gala de la Moda. 2 años lleva ya celebrándose esta pasarela en Narón, primero en la Plaza da Gándara y en esta última edición en el Pazo da Cultura. Su objetivo principal es promocionar los comercios de ropa, complementos y calzado con el que cuenta el municipio. Pero sobre la pasarela también podemos ver las peluquerías que se encargaron de enseñar a los visitantes las últimas tendencias en peinados. Los comerciantes son conscientes de la importancia que tiene participar en esta pasarela para dar a conocer sus productos. Otra de las iniciativas que ha tenido mucho éxito ha sido la campaña de Navidad, Comprar en Narón tiene premio. Los compradores más afortunados disfrutaron de un cheque regalo para gastar en los comercios de Narón. Dada la aceptación entre el consumidor que tuvo esta campaña, la Concejalía de Promoción Económica ya está trabajando en el diseño de otra, que podría ser similar. Narón tiene premio fue la segunda campaña de esta última Navidad, en donde las personas que compraban en el comercio de Narón pues tenían la opción de llevar un premio. Fue una campaña muy bien pensada, porque por parte de la empresa organizadora, porque el premio era un dinero que había que comprar en ese establecimiento en donde estaba, con lo cual se premiaba tanto al comerciante como al comprador. La lista de iniciativas es larga y en ella se encuentra la puesta en marcha durante el próximo mes de diciembre de un outlet, donde los comerciantes de Narón podrán vender sus stocks y también prendas de otras temporadas a un módico precio. Existe también en Narón una asociación de mujeres empresarias en la cual, aunque su ámbito es más comarcal que local, de Narón sí está ubicada en Narón y la mayor parte de sus asociadas forman parte del comercio. Es precisamente con esta asociación y a través de un convenio que tiene firmado con el ayuntamiento con quien vamos a organizar un outlet que queremos que sea en un sitio cerrado porque sus fechas se aproximan a las Navidades, queremos que se aproximen a las Navidades porque es una fecha en donde el consumo es mayor y queremos facilitar a los vecinos que puedan encontrar esos regalos a un precio mucho más asequible, a los comercios que puedan liberar sus stocks, pero lo que sí les pediremos, lo que les vamos a pedir es que en ese aulete se aporten productos de calidad. Será una gran superficie en la que seguro encontraremos de todo al mejor precio para hacer también los mejores regalos de Navidad. No lo vamos a limitar solo de ropa. El comercio de Narón, que pueda, evidentemente no van a poder ser cosas demasiado grandes, pero complementos, calzado, ropa, decoración, incluso productos de peluquería,
no se va a limitar el outlet. Y para los que no conozcan los comercios de Narón, la concejalía ha creado una guía electrónica que podemos encontrar en la web del concello www.narón.es. La guía del comercio de Narón, que es en formato digital porque es más ágil, más dinámica y porque desde el concello apostamos por las nuevas tecnologías, está ubicada dentro de la página del concello. Con ello se pretende no solo dar a conocer el comercio, sino facilitar a las personas que vengan a Narón y a los propios naroneses saber dónde están las cosas que necesitan. La inserción dentro de esta guía es totalmente gratuita para los comerciantes. El objetivo de la Concejalía de Promoción Económica, al frente de la que se encuentra la popular Ángeles Díaz, es promocionar e incentivar y ayudar a todos los sectores económicos. Y dentro de ellos está también el sector primario, la agricultura. Por eso, Ángeles Díaz también centra sus esfuerzos en dar a conocer el pimiento del Couto, un pimiento que sabe, pero que no pica. Desde promoción económica no podemos olvidar ninguno de los sectores productivos y por lo tanto el primario es uno de ellos. Aquí tenemos un producto que de nuestra tierra que destaca por sus excelencias, que es el pimiento del Couto. Es mérito de la cooperativa del Val que ha sabido conservar las características de este producto y además ha sido él el que ha iniciado el procedimiento para esa identificación geográfica protegida. ¿Qué es eso? Pues eso es una homologación que se da desde la Comunidad Económica Europea y que garantiza las características de este producto. El mérito es de la cooperativa y, por supuesto, de los productores, pero es obligación de la concejalía promocionarlo. Lo hemos hecho a través de unas jornadas en las que han participado 50 establecimientos hosteleros presentando el pimiento en los 10 días que duró la promoción. Y bueno, esperemos que antes del mes de diciembre se consiga esa identificación geográfica protegida y desde luego lograr incrementar tanto los productores del pimiento, que actualmente son 40, y también incrementar los trabajadores que lo envasan y lo comercializan a través de la cooperativa. Si eso se consigue, pues los objetivos de la concejalía estarían cumplidos.